El toilet glitch no era un astro toilet. A ver, parezco ridículo diciendo esto, pues, todo el mundo me conoce como el enfermo de teorías raras de los astro toilet, y llevo unos nueve meses diciendo que glitch siempre fue un astro. Pero aquí les traigo una teoría, que nos dice que, el toilet glitch no era un astro toilet. Veamos, el glitch es un toilet con gran velocidad, y es capaz de volar sin mejoras, o eso es lo que parece. El glitch también es conocido por tener fallos, ya que vemos como este tiene un comportamiento algo raro. Este haría su debut en el capítulo 29, pero gracias a la escena cambiada en la temporada donde pertenece este capítulo, nos damos cuenta que existe desde antes, ya que lo vemos hablando con el Toilet Mafia en el capítulo titulado El trato Skibid y fue interrumpido. Este desaparecía misteriosamente hasta el capítulo 54, donde volvería para ser nerceado, capturado y usado para beneficiar a la alianza. Y bien, ya conocemos al glitch, ahora les diré el por qué no es un astro toilet. Verán, ayer estaba yo muy humilde, y estaba hablando con un sub, me dijo que le gustaba mi teoría del glitch, que es un astro, pero aún no se convencía, entonces me dijo que la razón es porque este deja energía azul. Ahí le dije, yo no entiendo bien eso, porque se supone la energía azul es de los Cameraman, porque un Toilet tendría. O también los Cameraman han tenido rayos azules, como el mata-parásitos o el paralizador, porque los rayos nuevos son rojos. ¿Serán creados por los Speakerman? Es un error de Dafood? Entonces me dice que quizás sean de los Speakerman por el color rojo y por el hecho de que su titán tiene ese mismo rayo. Entonces le dije, ¿por qué tendrá Glitch energía azul? Él simplemente no tenía respuesta, entonces, fue cuando me puse a pensar, en la tecnología cámara, y recordé, si el científico ha robado energía morada, energía verde, ¿habrá robado antes energía azul? Cuando pensé eso dije, pero como la energía azul haría volar las cosas, entonces pensé en cosas que necesitan energía azul para funcionar, y que puedan levitar gracias a esta. Así que fui aún más atrás, y recordé, al mismísimo, satélite cámara, el cual podía volar sin algún sistema de propulsión, como los astrotoilers. Entonces, le conté al man, todo esto, y le dije y si el glitch es un experimento del científico, creado a partir de energía azul, perteneciente al satélite cámara, ya que este podía levitar, entonces le dije: ¿Y si la energía azul posee multifunciones? Entonces me dije que loco no puede ser, y se acordó de alguien más que podía levitar con energía azul, el dron cámara. Entonces dije: Carajo, es verdad, entonces los toilets también robaron energía azul? La respuesta es sí, ya que si vemos en el capítulo 23, la base es atacada por toilets pequeños, y si otro grupo de toilets que vivió robaron energía levitadoras? Y el científico haría un astro toilet propio, gracias a la energía azul. Siendo esta la razón por la que el glitch en vez de usar energía naranja como los astros toilets usa energía azul. El glitch vuela gracias a mejoras que contienen energía de los cameramen, pero aún queda una duda de ser esto cierto. ¿Trato iban a hacer mafia y glitch? ¿Por qué harían un trato un líder y un experimento? Fácil, Glitch fue con Mafia por orden del científico, para mostrar su poder y decirle de dónde proviene, para así, pedir a Mafia a sus soldados, los toilets grandes, para atacar la base cámara y recolectar energía y crear más como el Glitch, demostrándole que valdría la pena, pero Speaker interrumpe y el trato no llega a nada. Ahora me dirán, suena muy rebuscado al igual que tu otra teoría del Glitch. Pero ahora vayamos a futuro, como Mech y destapacaño supieron cómo funciona el Glitch. Como para que uno haga controles de este para usarse, y otro sepa conducirlo, fácil, porque ellos son los propietarios de tal energía, tal tecnología. Mecha al ser un científico sabía cómo funcionaba, y le explicaría a destapacaños, y por eso muy pronto supo usarlo. Entonces, ya tienes el origen del glitch. Si te gustó el video, ya sabes, un liquecito me vendría God, ya saben, aquí 51 se desconecta, bien.